Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Gracias, mi amor. Qué bueno estar con ustedes en esta noche. Dios es tan bueno, ¿verdad que sí? Y yo sé que todas tienen sus micrófonos apagados, porque si no, hay muchos ruiditos. Pero quiero también que sepan que como no las oigo, es raro. Me siento como que las quiero oír, pero también entiendo. Mira, mis queridas, esto es lo que yo tengo en mi corazón. Porque cuando oigo cosas, algunas veces, como que siento que el Señor me ayuda a entender, porque vivimos en la palabra, ¿verdad que sí? Yo, en el libro que pude escribir mi testimonio o contar mi testimonio, hay muchas páginas que dicen una y otra vez, lee la Biblia. Y digo que es mi comercial, porque como yo hice comerciales por muchos años, yo digo, la gente que hacen comerciales son muy astutos. Y nosotros, aun cuando estamos en nuestros teléfonos, de vez en cuando algo sale para venderte cualquier cosa. Son anuncios que vete a este app o cómprate esta. Siempre. ¿Y por qué lo hacen? Porque funciona. Porque algunas de nosotras, ay sí, yo quiero esa sandalia, o ay sí, yo quiero ese trajecito, o una tostadora, algo para la casa. Funciona. Lo que digo es que ellos saben la sabiduría de anunciar cosas y decirlas. Aún los comerciales en la televisión, cuando vemos McDonald's, hamburguesas, cuando veo comercial de café, me dan ganas de café. Casi huelo el café. Aunque lo veo en la pantalla, casi lo huelo. Así que por eso yo digo que yo tengo un comercial y el comercial es lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Y es la palabra de Dios que me enseñó a mí muchos años atrás lo mal que yo estaba. Aunque yo nunca estuve en drogas, nunca estuve en el alcohol, me casé bien con mi esposo en septiembre, 40 años. Yo estaba, mis padres fueron a Cuba cuando yo tenía 3 meses, viví en Cuba un año, no me acuerdo nada porque solamente era un infante, pero mi abuelo, un pastor, misioneros en la casa siempre. Así que para mí, yo entendí que necesitaba un Salvador a una edad muy temprana, a los 8 años. Oí el Evangelio y aunque mi mamá me lo había dicho muchas veces, ella era evangelista. Yo vengo de una denominación donde las mujeres predican y algunas veces cuando lo digo, yo sé que estoy en algunos círculos y se pone como, oh, yo digo, perdóname, pero así fue el asunto en mi crianza. Mi mamá predicaba. Y en una de sus campañas en Puerto Rico habló de una manera que yo me sentí muy estremecida y empecé a llorar y no sabía, tenía 8 añitos, no sabía por qué estaba llorando. Y una preciosa dama en la iglesia vino donde mí y me dijo, mi amor, ¿tú quieres? Porque mi mamá estaba haciendo un llamamiento y personas estaban pasando al frente, al altar. Y la señora me vio llorando en mi asentito. Y me dice, mi amor, ¿tú quieres subir a frente? Y yo le dije, señora, la que está predicando es mi mamá.
Ustedes no entienden, yo me sentí insultada. Que me había, yo, para mí, óyeme, solamente tenía 8 años, para mí, la gente que estaba yendo al altar para decir, Señor, sálvame, para mí, esa gente era gente mala, que quería ahora ser buenos. Y yo dije, yo no soy mala, yo pertenezco a esa señora, yo soy de ella, así que yo no tengo que. Y cuando esa noche le conté a mi mamá lo que me había pasado, ella me dijo, mi amor, tú no eres lo que yo soy, porque eres mi hija. Y yo me quedé muy asombrada. La siguiente noche, oí otro mensaje, subí al altar, y cuando me paré al frente, en mi mente, lo único que me acuerdo es que yo le dije al Señor, fíjate, porque era una niñita y no entendía mucho, aunque yo sé que mi mamá me había dicho muchas cosas bien dichas, pero yo le dije al Señor, yo creía que tú sabías que yo pertenecía a ti, como que le estaba informando al Señor, si yo soy tuya. Pero mis queridas, después de los años, que pasaron los años, me di cuenta lo que verdaderamente es el evangelio y la necesidad que yo tenía de un salvador, porque a los 8 años, ¿de qué me iba a arrepentir fuera de vez en cuando desobedecer a mis padres? Pero me di cuenta, mientras que sí crecía, lo mala que sí soy y lo mucho que necesito a un salvador. Y me casé, y no fue, me casé en el 80, pasaron ciertas cosas difíciles, pero aunque yo leía mi Biblia, óigame bien, de vez en cuando, nunca le hubiera dicho eso a alguien, porque sabía que eso estaba mal. Pero yo estaba en la iglesia, pero no estaba en la palabra. Pero como pensaba que me portaba bien, porque era fiel a la iglesia, cantaba en el coro, iba a la escuela dominical, todas esas cosas, me sentía que estaba bien. Y no fue hasta que Dios cambió mi dirección en el 1988, y siempre me gusta contar que eso fue en Tucumán, Argentina, porque yo estaba detrás de una carrera secular. Yo no quería ser cantante cristiana, en el sentido, me consideraba cristiana, pero que quería ser cantante popular. Y en ese viaje, nadie predicó un mensaje de estar apartados. Era una conferencia de pastores y un pastor me invitó porque él sabía que yo podía cantar en español y me dijo, Damaris, ¿vendrías con nosotros para que pudieras ministrarle a los pastores? Va a ser una conferencia de unos cuantos días. Y yo dije, ay, ¿cómo no? Y fui. Y una de las noches, mientras el pastor predicaba, fue como que el micrófono como que se apagó en este sentido, que de repente estaba yo completamente sola y el Señor me habló y me preguntó una cosa, ¿qué estás haciendo? Esa fue la pregunta, sencilla, y el instante, no en un rato, en el instante que sentí esa pregunta que me la hizo el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? En ese momento, yo supe sin que nadie me lo dijera. Por eso que yo digo, oren por personas que ustedes saben que no están bien con el Señor. El Espíritu Santo les puede hablar de una manera tan clara. Yo entendí en ese momento, estoy mal. Quiero mi propia voluntad, no quiero la voluntad de Dios, no, ni quiero saber su voluntad, como me hago la boba. Y no quería saber, pero en ese momento me arrepentí. Y eso fue en el 88. Y aún en ese tiempo, cuando regresé a Nueva York, le dije a mi esposo, ya dejo todo, no quiero, no puedo estar en el mismo rumbo. Pero no fue hasta el 92. Porque alguna vez me trastorno en cuándo fue el año. No fue hasta el 90. Sí, cuando regresé en el 88, regresé con, ay, Señor, perdóname y enséñame, porque me sentía casi como que
empecé a conocer al Señor. Aunque sí sabía quién era, sí sabía que Él era Dios, que su Hijo era Jesucristo, que era el único camino a la salvación, que se entendía todo eso. Pero empecé a caminar con Él. Y en el 92 me acuerdo que creo que mi suegra nos dio una Biblia de esas que están en orden cronológico, así se dice, orden cronológico, una Biblia de orden, ¿me entiendes? Entonces, en ese año, en el 92, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a leer mi Biblia completamente en el año, ¿me entiendes? Esa fue la primera vez que lo hice, en el 92, empecé. Y empecé con Génesis y era un plan que me tenía en Génesis y también en como en Proverbios y en el Nuevo Testamento, muy bien hecho, pero en orden cronológico. Y cuando lo terminé en el 92, terminé mi Biblia por primera vez en mi vida, me da vergüenza. ¿Qué tenía yo? Tenía yo en el 85, hubiera tenido 30, 37 años. Imagínate, toda mi vida en el Evangelio, en la iglesia. Sin embargo, a los 37 años empiezo a leer mi Biblia. Y ahí empezó la disciplina de leerla todos los años. Terminarla y empezar y terminarla todos los años. En el 2011, cuando estaba terminando, que ya hubieran sido 8 años y 11 más, o la 19 veces, yo digo, ay, estaba tan contentita. Y sentí que el Señor me dijo, una vez no es suficiente. Y yo por poco me caigo, porque yo digo, ay, yo creo que esta es la gran cosa de poder terminarla en un año. Y le dije al Señor, ¿y cuántas veces quieres que yo la lea? Y Él nunca, Dios no me dio un número, no me dijo 3, 5, no me dijo. Pero yo le dije al Señor, bueno, Señor, si una vez no es suficiente, pues ayúdame. Ese fue en el 2012, ayúdame a leerla 3 veces. La terminé en abril, la terminé en agosto y la terminé otra vez en diciembre. Leerla completamente 3 veces al año, lo hice, lo pude hacer, pero es fuerte en este sentido, que si te atrasas, porque es como lectura de 45 minutos, si te atrasas, te vas a tener que sentar como por 2 o 3 horas un día para poder. Y en mi mente dije, Señor, no me quiero atrasar. Y hay veces cuando... Hay momentos que no lo puedes hacer, pero yo dije, pero Señor, 3 veces fue demasiado, pero 2 veces, facilísimo. Así que desde el 2013, la termino en junio y la empiezo otra vez en julio. Así que 2 veces desde el 13. Y digo todo esto, les conté que la leo mucho, no para decirles que leyendo la Biblia un montón de veces ya yo estoy bien, ya yo estoy perfecta, ya yo no tengo problemas con mi carne. Déjeme decirte que la carne no ha mejorado ni un chinchín, nada, no ha mejorado nada. Todavía hay esas tendencias de pensar cosas que no debo de pensar, actitudes que no debo de tener, pero sí. Les puedo decir sinceramente que estoy mucho más enamorada de Jesucristo. Porque leo su carta. Amén. Y me doy cuenta lo lindo que es. Y me doy cuenta lo mucho que lo necesito. Y me doy cuenta lo sincero que es Dios y los hombres que Él usó para escribir las escrituras. Y yo digo, gracias, Señor. Y ahora también, cuando la lees mucho, yo no me considero erudita de ninguna manera, pero sí te puedo decir que cuando la lees mucho, 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 te familiarizas con la palabra
De una Amén. Manera que cuando oyes cosas que no son bíblicas, pero te lo dicen como que si fuera algo bíblico, yo digo, oh, no, eso no es bíblico, no me vengas con eso no está en la palabra. Una vez, yo no sé cómo, pero estaba oyendo una prédica y un hombre empezó a decir algo de la respuesta de, ¿se acuerdan cuando Agar se llamaba, la que Abraham tuvo a Ismael con él? Sí. Sí, ¿se acuerda cuando por fin Sara la echó? Aquí, esa no se va a quedar aquí y ese nene se tiene que ir. Y ella se fue y se acuerdan que ella empezó a llorar y el niño estaba más lejito. Ella no lo quería ver porque dijo, nos vamos a morir porque no había agua. Algo así, se le había acabado el agua. Y el Señor le habla, ¿verdad que sí le habla? Y le llama por nombre y le dice, mira ahí, y le muestra que ahí hay un, ella no lo había visto, un pozo ahí. Y en esa prédica, Dios le dice, yo te conozco, yo voy a cuidar de ti, de tu hijo, perdón. Y en esa prédica que este hombre estaba diciendo, él dice, y Dios le dice a ella, te quiero hablar, Agar, te quiero hablar. Y el que estaba predicando dijo que ella dijo, pues yo no te quiero oír. No, y él empezó con una opinión que dio. Yo dije, no, eso no está. Así que en un sentido es bueno porque no te pueden engañar cuando te dicen cosas que no están bien. Yo digo, no, a eso no lo dice en la Biblia. Y yo digo, ayúdame, Señor, conocerte de una manera que cuando aún Jesús dijo, sean alertos. Así que cuando oyen algo, alguien que dice, yo soy el Mesías, Jesucristo dijo, ni lo escuchen. Van a venir y van a hacer milagros, pero no lo escuchen. Porque, ¿cómo yo sé eso? Porque lo leí en la Biblia y sé que el Señor me dice esto. Y me dice cosas así. Así que yo digo, mi amor, métete en la Biblia, porque también la Biblia es lo que Dios usó para enseñarme las actitudes malas que tenía. Como pienso, la crítica, la actitud, cómo debo de respetar a mi esposo, cómo debo de amar a mis hijos, cómo debo de no ser vaga. De trabajar y de amar el trabajo que debo de hacer, ¿verdad? Eso fue lo que me enseña la palabra. Pero he notado, y aquí es donde quiero entrar, he notado que algunas veces usamos la palabra como respuestas para alguien, y óigame bien, la palabra muchas veces es la respuesta que tienes que dar. Me están oyendo, ¿verdad? Es la respuesta, pero tiene que ser de una manera sincera, porque mira lo que Cristo dijo, y este es el versículo que quiero. Yo mencioné esto cuando yo hablé en la IBI de ser mujer de la palabra. Yo mencioné esto al final cuando yo dije, lee la Biblia. Entonces le dije, mi amor, no estoy hablando de estudio bíblico, aunque creo en el estudio bíblico. Yo estoy totalmente de acuerdo con estudiar la palabra. Pero cuando yo dije, lee tu Biblia, cuando yo digo eso, no estoy hablando de estudio. Estoy hablando de leerla como en con esta actitud. Háblame, Señor, háblame. Y la lees. Porque mira lo que dijo Jesucristo a los fariseos. Pero también te quiero decir que el momento que eres salva, que Dios te salva y eres de Él, después de ese momento, todos tenemos tendencia de ser fariseos o fariseas. No sé si se dice farisea, pero no habían fariseas porque todos eran hombres. Pero todos tenemos una tendencia de, nos salvó el Señor por gracia, pero ahora que soy salva, voy a mostrarle con mis obras
¿Me entienden? ¿Verdad que me entienden? Estoy orando que me entiendan. Pero Jesucristo le dice a los fariseos que, mi amor, ellos conocían la ley y la palabra como nadie. Yo me imagino que muchos de ellos tenían un montón del Viejo Testamento completamente memorizado. Así que sí sabían la palabra. Mira lo que dice Jesucristo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y este es el versículo 39, y yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes, Jesús le dice a los fariseos, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, este es versículo 40, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Quiero decirles que yo no adoro la palabra, yo adoro a Jesucristo. Yo adoro a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo adoro a mi Dios que me dio su palabra para que yo pudiera conocerlo. Pero la palabra nos tiene que llevar a Él. Después que tú lees, ¿me entiendes? Después que tú lees, ellos conocían, mira lo que dijo el Señor, piensan que ellas, ¿qué es ellas? Las escrituras, les dan vida eterna. Las escrituras no dan vida eterna. La que da vida eterna es Jesucristo, que nos dice cómo tener la vida eterna en la palabra. Pero no es la palabra, entonces Él dice, porque las escrituras me señalan a mí, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir, ¿qué? Esa vida. La vida que da Cristo es, solo Cristo la da. ¿Y cómo lo sé? Por la palabra. Así que, por favor, no me malentiendan. No estoy diciendo que la palabra no se dé. La palabra para mí, es más, lo quiero porque la palabra se ha hecho real. Pero no es la palabra el... No usemos la palabra como ellos usaban. Hay que escudriñar la palabra, sí, pero para ir a Él. ¿Me entienden? Hay veces cuando... Y Dios quiere que cuando tú le hables, mira, muchas veces... Yo he oído muchas personas decir, oren los salmos, oren los salmos. Porque los salmos son oraciones preciosas. Y déjame decirte, mis queridas, los salmos tienen unas oraciones preciosísimas. Si las pudiera oír, yo diría, digan amén. Amén. Pero hay algunas oraciones que ya Jesucristo ha cambiado ¿cómo te digo? El rumbo. Por ejemplo, David dice, mata a mis enemigos, destrúyelos, retíralos del aire, Señor. Mira que sus esposas nunca tengan hijos, y casi los maldice en el sentido, eso, quítalos, Señor. Pero Jesucristo dice que amen a sus enemigos, bendigan a sus enemigos. Así que hay cosas que el nuevo pacto ha cambiado, ¿verdad que sí? Y yo digo, sí podemos orar los salmos, pero yo digo, ¿y qué oraba David? ¿Qué oraba David? ¿De un libro? ¿O eran sus palabras? Ahora, óyeme bien, mi amor, para que no malentiendas. Yo verdaderamente creo cuando personas dicen, ay, yo no sé cómo orar, yo no sé. Y yo digo, pues métete en la Biblia y mira cómo estos hombres oraban. Mira que dicen, no hay nadie como tú, Dios. Tú eres único, tú eres poderoso. Tú nos sacaste de Egipto, tú nos libraste, Señor. Así que puedes aprender en un sentido a escuchar lo que le agrada a Dios. Porque, ¿sabes? Porque yo sé que le agrada a Dios. Porque mira dónde Dios lo puso aquí. Así que, pero no es solamente recitar oraciones,
Dios dijo, oren así, Padre nuestro. Él nos estaba dando en un sentido un patrón. No era para solamente decir, mi papá se crió en la iglesia católica. Mi papá podía decir el Padre nuestro 30 veces en 2 minutos. Porque eso es lo que se hacía. Padre nuestro, así lo hace. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, lo puse en Mateo. Jesús dice, no repitan cosas como los que en el 7, aquí el 6-7, el Mateo 6-7, cuando ores, no pariotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Aunque Dios nos dio el Padre nuestro, pero es un patrón, como diciendo, ¿cómo empiezas? Primeramente, tú eres mi Padre. Santificado sea tu nombre. ¿Me entiendes? Es un patrón. Entonces puedes pedirle, Señor, ayúdame, Señor. Dame lo que necesito hoy, Señor. También intercedes, Señor, perdóname a mí y también perdona a los que me han ofendido. Así que nos dio la palabra para aprender cómo hablar con Él. Yo también creo que esas personas, hoy leí la oración de Salomón cuando por fin se edificó el templo. Qué oración, qué famosísima, ¿verdad? Señor, cuando tu pueblo ore, oye, Señor. Pero yo dije, ¿dónde aprendió Él esa oración? ¿Salió de dónde? Salió del corazón. Y yo digo, Señor, ayúdame. Y si te sientes como, pero yo no tengo palabras como las de ellos. Pero si lees la Biblia mucho, Dios te va a dar unas palabras tan lindas y tan sinceras. Porque Dios quiere un corazón sincero. Una vez yo orando, yo leyendo mi Biblia, y oigo cuando David dice, en inglés lo dice así, oh Lord, my God, you are the one I desire, and earth has nothing I desire. Como diciendo, Señor, tú eres lo más que yo deseo, y la tierra no tiene nada que yo desea. Yo cuando leí eso, empecé a llorar, porque yo digo, eso no es verdad. Para mí eso no es verdad. Hay un montón de cosas que yo deseo. Yo digo, Señor, ayúdame. Pero nada más oyendo esa oración que fue sincera de David, yo digo, Señor, cambia mi corazón. Así que las oraciones que están escritas, yo digo, Señor, arregla mi corazón. Pero lo que yo digo es, no es solamente repetir versículos, repetir cosas. Tiene que ver Dios quiere oír las oraciones. Qué hombre que le... Cuando dijo el fariseo, gracias te doy que yo no soy como ese. ¿Y qué dijo el pecador? Ay, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué dijo Jesús? Ese se fue justificado. ¿Y cómo oró? Yo digo, la oración del ladrón en la cruz. No dijo, Señor Jesús, te acepto hoy. Perdona mis pecados. Él no sabía ni qué decir. ¿Qué es lo que dijo? Mira, primero se burló de él, porque en uno de los evangelios los dos se burlaron. Eso no, para mí no es un error. En un momento, cuando empezó la cosa, los dos se burlaron. Ah, tú eres, sálvanos y sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Dijeron cosas así. Pero en uno de los evangelios, uno de ellos se da cuenta. Este hombre no es un hombre como cualquiera. Y por fin le dice al otro, porque el otro siguió maldiciendo y siguió hablando de una manera fea. Y él le dijo, cállate. Tú y yo estamos aquí porque merecemos esta muerte, pero este no merece. Y cuando mira a Jesús, ¿qué le dijo? No, ni sabía decir perdón a mis pecados. No, lo único que dijo, acuérdate de mí. Y lo que sí supo es que hay un lo que escribieron, rey de los judíos, ¿verdad? Así que él sabía, él tiene un reino, no sé dónde, ni sé cómo, pero él tiene un reino. Así que, Señor, cuando tú entres en tu reino, acuérdate de mí. Yo digo, así, Señor, así, que yo lea la Biblia y me dé cuenta de la sinceridad de las personas que oran, pero que yo no sea solamente una persona que recito versículos como que no tengo mis propias palabras. Sí, Dios quiere que tú pongas en alto su palabra. Él honra su palabra. Hay un versículo que dice más alto que su nombre, en un sentido. Pero
La sinceridad nuestra tiene que ser, eso es lo que quería decir, es que tenemos que ser sinceros en nuestra manera de hablar con Dios, y las escrituras sí nos enseñan lo que Él le gusta, pero no es solamente responder con, como que pensamos que esa es la única manera de responder. Hay veces, mis queridas, hay veces que lo más lindo que tú le puedes dar a una persona es un versículo. No estoy diciendo que eso no se hace. Yo digo, de vez en cuando, lo más lindo que alguien me puede decir cuando me siento como que, y alguien me dice, mi amor, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Amén. Sí, y yo digo, si crees que en ese momento eso es lo más lindo que puedes darle a esa persona y es la palabra, yo digo, aleluya. Pero hay veces donde Dios te tiene que enseñar que lo que tal vez tienes que decir es, yo te quiero mucho y yo estoy orando por ti. Y yo quiero que tú conozcas la realidad de Jesús, que salga lo sincero de tu corazón, porque estás llena del amor de Cristo y de cómo Él piensa, y que tú también pienses como Él, y que salga una sinceridad lindísima, porque de vez en cuando oigo como respuestas y digo, perdón, ya, digo, Señor, que nuestras palabras sí sean fruto de lo que hemos aprendido a través de tu palabra, pero Dios quiere la sinceridad de cómo tú eres. ¿Me entienden? Eso es lo que Dios me ha puesto en el corazón, que no es solamente escudriñar la palabra como para decir estoy en estudio, pero es que cuando lees la palabra y lees algo que te llega de una manera, hay veces que he leído cosas que las he leído mil veces y un día algo como que resalta de yo no sé dónde y me doy cuenta de la lindura de Él y casi tengo que parar y decir, ay Dios mío, no, es que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Así que, por eso yo digo, lee la Biblia mucho, porque te va a enseñar cómo tú debes de hablar, cómo debes de contestar a las personas. Y sí, usamos las escrituras, pero también Dios quiere que cuando tú le hables, sea tus palabras sinceras, tuyas. Aunque si al principio es, yo le digo a los que son recién convertidos, algunas me dicen, yo ni sé cómo orar. Yo digo, ¿sabes cómo puedes empezar? Puedes decir esto, Señor Jesús, yo no sé orar, pero estoy empezando, así que ayúdame. Y así, y eso, si es sincero, eso es lo más lindo que le puedes decir, ayúdame, señora, quiero aprender a orar. ¿Me entiende? Porque eso... Yo digo, no quiero ser solamente como que alguien que recita versículos, como que piensas que solo el versículo es lo que le puedes dar a una persona. Y a veces sí, a veces yo creo que el Espíritu Santo me ha dicho, di esto. Pero Dios quiere la sinceridad de esa mujer que le lavó los pies, ¿verdad? También quiere la sinceridad de María y Marta. ¿Te acuerdas con Marta? Yo quiero tanto a Marta. Todo el mundo le cae encima a Marta. Pero yo, una amiga una vez dijo, todo el mundo dice que María es la espiritual. Pero si yo me quiero quedar en la casa de alguien, yo me quiero quedar en la casa de Marta. Porque sé que la casita va a estar limpia y que va a cocinar bien, ¿me entiendes? Pero sí, Jesucristo tenía mucha razón en decirle a ella, tú estás volviéndote loca y lo que María
ha escogido es mejor. Y yo sé que si la razón por cual María se había sentado a los pies como así, como, ay, dime lo que pasó y dónde fuiste, qué dijiste, háblame. Yo sé que María estaba así. Pero si la actitud de María hubiera sido que se estaba haciendo la que estaba interesada y solamente no quería ayudar a su hermana, ¿no crees que Jesucristo hubiera sabido eso y le hubiera dicho, levántate y ayuda a tu hermana? Pero él sabía que ella estaba perdida en la lindura de lo que estaba huyendo de Jesucristo y Marta se lo estaba perdiendo. Pero ese, como Cristo le habla a ellos, como, y como ellos responden, yo digo, gracias Señor por las escrituras que me enseñan como esas personas, como tú les hablabas a ellos y como ellos respondían. Y que yo sepa cómo responder, porque estoy pensando bien, porque la palabra endereza tus pensamientos, pero también que tu boca siempre sea llena de un corazón, que digas cosas de un corazón sincero que ama a Jesús. Y que cuando estudias tu Biblia, que cuando tú termines ese estudio o esa lectura, lo que quieres hacer es lo que dijo Jesús. Me señalan a mí, pero ustedes no vienen a mí. Cuando el estudio se acabe, que tú digas, ay Señor, aquí estoy. Acabo de leer algo tan lindo que tú me acabas de decir, pero Señor, aquí estoy, soy tuya. Y que te quedes con él un rato, porque la palabra en un sentido te trajo a él. Y esa es mi palabra para ustedes. Yo espero que no confundí a nadie. Que me entendieron bien. Porque no quiero ser como una máquina de textos y versículos, pero que sea una palabra que guía cómo pienso y cómo hablo. Así que quiero orar y entonces abro las ventanitas para que me pregunten si quieren preguntar alguna cosa, pero quiero orar, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres grande, tú eres lindo, precioso, fiel. Ese corito que yo cantaba, Señor, como niña, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esas palabras que se me vienen a la mente ahora mismo. Señor, gracias por tu palabra. Pero, Señor, queremos ser mujeres sinceras y llenas, sí, llenas de lo que hemos aprendido de tu palabra. Pero que nuestra boca, cuando se abra, Señor, sea palabras sinceras que vienen del corazón. Y que no solamente recitamos cosas, Señor, pero queremos ser como David. Señor, él no estaba hablando de versículos en los primeros 5 libros, Señor. Él verdaderamente te estaba hablando como su corazón se sentía, Señor. Y gracias, Señor, porque él nos enseña las cosas que te agradan a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a decir que tenemos sed de ti, como él decía, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has enseñado tantas cosas. Nos has perdonado, Señor. Nos recibes, Señor. Nos llamas, Señor. Así que gracias por mis hermanas, especialmente, Señor, las que por fin llegaron a Ecuador, Señor. Gracias. Porque tu palabra, Señor, la sostuvo. Fueron el sostén de ellas, Señor. Yo sé que así fue, Señor. Pero qué lindo, Señor, las cosas que tú haces, Señor. Así que sí queremos ser mujeres de la palabra, pero también mujeres que son sinceras y que hablan con un corazón puro que tú has limpiado, Señor, como solo tú lo puedes limpiar. Gracias por estos momentos, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca ser como esos fariseos, Señor, que siempre estaban en las escrituras, Señor, pero no
iban a ti, Señor. No te aceptaron, Señor. No permitas que eso pase, Señor. Que leemos y estudiamos y ya, como que ya tenemos lo que necesitamos. No, Señor, que las palabras tuyas siempre nos lleven a ti. A tu cara, Señor. Y para que podamos derramar nuestro corazón, Señor, a ti, Señor. Porque tu palabra nos ha llamado. Así que gracias, Señor, por este tiempito. Ayuda a mis hermanas, anímalas, Señor, como solo tú las puedes animar. Te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.